Bueno, vamos entonces de una vez con lo que fue Dynamite del día 11 de mayo de 2022. Empezando ya con el torneo Owen Hart, la primera ronda. Y el primer combate es Dax Harwood contra Adam Cole. Se ve a la doctora Marta Hart entre el público. Cole provoca a Dax al inicio, hay cánticos para ambos. Cole lanza a Dax deslizándose por debajo de una esquina. Y Dax se golpea el abdomen en el poste. Cole luego lanza a Dax contra las gradas metálicas, la barricada, otro poste. Alguien le grita a Cole que, desde afuera, ¿no? Un fan, no, Cole, vas a perder, Brett es mejor que yo, ¿no? Y estamos en 2022, eso todavía es un debate. Cole domina, lanza a Dax de pecho contra una esquina, eh, lo cual siempre que, que lo hacen, Jim Ross dice, ah, claro, eh, parecido a como lo hacía Bret Hart, ¿no? Pero es un poco raro esto porque es como que, si vamos a hablar del, del wrestling como si fuera real, ¿por qué estaría Dax imitando la forma en la que lastimaban a Brett, ¿no? Porque Brett tomaba la esquina de pecho, entonces él también lo hace. Y es como un tributo pero no, no, no se muy... como que no se entiende mucho eh, en el face porque no es un movimiento ofensivo, sino de recibir un golpe, ¿no? Es como cuando a Rick Flair lo agarraban de la esquina para lanzarlo cuando siempre subía y no iba, no iba a saltar para hacer nada. Y es como que luego, digamos, en el combate de retiro, Shawn Michaels también lo hace y es como que, oh, homenaje a, a Rick, pero ¿por qué? Si es como que no es un movimiento, sino que lo atrapa en un movimiento. Bueno, quitando esa tangente, volvemos al combate. Dax se recupera aplicando una cadena de German suplexes. Cole en un momento se pone a preparar la Switching Music y la gente abuchea. Dax evita un Panama Sunrise, aplica un Pile Driver, pero cuenten dos. Dax aplica un Sharpshooter, pero no puede mantener la llave por el dolor en el abdomen. Cole luego aplica el Sharpshooter y la gente lo odia. Dax aguanta, pero termina rindiéndose. Y Cole se lleva la victoria. A ver, a mí me gustó mucho el combate, pero odié tanto, tanto, tanto el final. Eh, lo aborrecí. Eh, y no es porque necesariamente el final haya sido malo, o sea, pero es como, ¿por qué? No? O sea, entiendo, a lo mejor es para generar hit, eh, pero es muy cruel. Fue un final muy cruel, Alessandro. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacen perder a Dax con el Charp no? Ah, incluso hubiera preferido que hubiera perdido con un Switch in Music. Está bien, ya ok, ganó el fanboy de, de, Chen, de Shawn Michaels, está bien, con el movimiento de Shawn, por ejemplo. Ya ok, pero no me hagas eso de, 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 de con un Charp ¿no? O sea, eso es muy cruel, Khan, eso es muy cruel. Eh, yendo al combate en sí, eh, a mí me, me, me encantó bastante y. Eh, siento que en mi corazón esta es una apreciación como fan, ya ni siquiera es como un tipo que reseña esto. Aunque siempre hablo como fan en todo, así que en verdad <laughs> tampoco cambia mucho. Pero en verdad, tal vez otro cruce un poquito más, no sé si con O'Reilly, incluso con Fénix, como diciendo, bueno, dale una victoria a Dax, ¿no? Creo que lo merecía, merecía avanzar una ronda. Yo no le estoy diciendo, denle el campeonato, no le no, no digo que le den el torneo, no, pero. Me hubiese gustado verlo en semifinal. Habría sido un feel good moment. Además, con este año de FTR, eh, creo que hubiéramos estado todos en la cresta de la ola con esto. Y fue como, bueno, qué lástima, qué lástima. Pero creo que eh, fue un combate, ya como un término que estamos utilizando bastante a, acá en los shows. Está muy bien trabajado. Eh, eso siento que ya estamos repitiendo mucho esa expresión, pero en verdad es, es así. Eh, y la gente estaba bastante entusiasta. En verdad, está más o menos contra Cole, siendo que. Es un tipo que está bastante over por lo general, pero está del lado de Dax. Acá ahora, como que 2022 es, 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 es la moda ser fanboy de Bret, ¿no? O sea, eh, y, no, y los tributos masturbatorios y todo eso. Así que yo estoy con todo. Y además, me divierte mucho ver a, a Dax en las redes sociales con sus casetines de, de Bret Hart. ¿Cuánto merchandising tiene este tipo? ¿no? O sea, es, es increíble que esas cosas se vendan, pero bien, y sus pijamas de Bret Hart y todo. O sea, yo estoy con todo con eso. Pero a mí me pareció que fue un combate que fue, por momentos era, fue duro, hubo momentos de dominio de ambos. Eh, estoy contigo con esa observación que hiciste con eh, cómo no, no tiene sentido hacer referencia a un selling, ¿no? O sea, es como, bueno, mira, mira qué tributa Dolph Ziggler, ¿no? ¿Cómo muere? Eh, no, no, no va. Entonces, <laughs> no tiene sentido. Eh, pero puedo entender el, el porqué, pero... No, no va, ¿no es cierto? Hay que, y además que viene de Jim Ross, ¿no? El tipo que es un más tradicionalista, ¿no? Uno no esperaría ese comentario de, de él, a priori. Tal vez uno esperaría ya que Excalibur lo dé o quien sea. Es que Pero como él ya no ha visto a Brett, cuenta. digamos, eh, por años, ¿no? Recibiendo así los, los lances a la esquina. De pronto, ah, recuerdo a Brett haciendo eso y por eso lo menciona. También es que Jim Ross a estas alturas no tiene filtro, ¿no? Y por eso es así. Pero, pero sí, me, eso me llamó la atención, por eso lo mencionaba. Y muy curioso este combate que la gente de inmediato se mete en la historia de que viene Adam Cole representando a los fans de Sean y por eso es el Gil. ¿no? Uh, independientemente de que sea popular la mayor parte del tiempo. Sabemos todos que Dax es el fanboy de, de Bret Hart y por extensión de Owen Hart y por eso quería estar en el torneo. Y viene Sean aquí este maldito. Del screw up y demás, o sea, todo el hit de Shawn Michaels contra Bret Hart se lo cargaron a, a Adam Cole y funcionó bien para la lucha, así que fue interesante ver cómo armaron todo ar alrededor de eso. Sí, no, es como que Bret es lo más cool en, en 2022, ¿no? O sea, eh, eh, no deja de ser curioso que ahora todos somos como fan de la excelencia de la ejecución, ¿no? O sea... Eh, es, es, es curioso, pero a, a mí me encanta Brett. De hecho, soy más de Brett que Sean. Y, y mi combate, uno de mis combates favoritos es el, el Brett contra Austin, que se viene muy cerca en Monday Night. O sea, mm. falta, no falta tanto. Y tengo mucho hype cuando llegue esa reseña de, de WrestleMania 13. Y ahí también escuché la, la reseña de, eh, de Stargate. Eh, tengo ganas de ver el show. Ahora que soy un hombre con network, digo, bueno, a lo mejor podría ir, sumarme y subirme al carro y ver los shows eh, junto con ustedes o por lo menos pay per views. Porque, bueno, uno ya, ya de por sí tiene que ver cosas eh, y también que darle espacio a cosas que no sean wrestling. No yo, yo sé cómo lo haces tú, Alessandro, ¿no? Para ver otras cosas que no sean wrestling, porque en verdad es como, ¿dónde, dónde sale el tiempo? Eh, pero me pareció un muy buen combate. Eh, el, fan, el, el fanboy de Bret Hart en mi corazón quería que Dax pasara, pero. Pero bueno, eh, creo que es como el, el torneo de la resurrección de Adam Cole, ¿no? Yo creo que este es como el extintor. Hay que salvar a este hombre de, de, a toda costa, así que bueno, lo entiendo. Pero por favor, no le, que no gane. Ojalá no gane Adam Cole este torneo. En serio, no, no me gustaría. Eh, pero es algo emocional. Hablo desde la emocionalidad y no de la, de la racionalidad, porque es cierto que en, en cierta parte lo necesita bastante, ¿no? Tener un triunfo muy grande y, y como volverse a poner a nivel, porque si pensamos que tal vez si CM Punk eh, gana el campeonato, por ejemplo, una cuadra en punk es como combias un dream match o este como presente versus eh, no sé se si llama lo pasado pero ustedes entiendan lo que voy y es como un combate que uno necesitaría ver en parte y por las promos y todo lo que puede dar eh, podría ser pero como desde la emocionalidad me gustaría me gustaría que ganase otra otro, otro luchador pero veremos qué tal cuando lleguemos al pay-per-view que estamos a dos semanas o sea ya nada Sí. Y solamente lo último, que ese debate de fans de Bret contra Sean, obviamente era relevante en los noventas, porque estaban ambos como los top de la empresa en WWF, y uno había que de pronto elegir entre la filosofía de Bret Hart, ¿no? del tipo que trabaja más eh, al, al ir al working, ¿no? a lo serio, a luchar de manera realista, y John, que es como que más espectacular, ¿no? más de el show también. Y eso es relevante todavía porque son dos filosofías que son igualmente válidas tal vez, y aparte en una época en ese entonces que fueron muy influyentes para los luchadores de la actualidad, y por eso lo vemos aquí en este combate. Así que es muy interesante ver que todavía es relevante y que sea parte importante de un show como fue este y de este combate, en este torneo. Es interesante porque si lo piensas, eh, cuando uno hace debates de, del mejor luchador y uno ve distintas ar aristas, más allá incluso de... Del ring, ¿no? El, cómo maneja el personaje, las promos y cosas así. Estamos ahora en la actualidad en un contexto que es muchas veces estéril en el mainstream, ¿no? O sea, el producto de WWE es tan bajo en lo creativo que, a pesar de que tiene muy buen talento, eh, no tiene espacio para destacar como personajes o en promos. Eh, no, esa vitrina tan grande no, no es fructífera para ese tipo de, de, de personas. O sea, Renks, que es la estrella más grande de la compañía, no es un monstruo en promos. O sea, adquirió su, su registro, su tono, pero no es excepcional, ¿cierto? No es de rock, no es Stone Cold, no es un Jericho, no es... O sea, todas estas estrellas de, no sé, de la titudera o de la road, no es Edge. Eh, incluso, bueno, hasta el mismo Orton está encontrando ahora recién su registro, así como oh, bueno, está dando buenas promos, o oh, está como que está eh, encontrando como su mollo en el buen sentido de la palabra mollo esta vez eh, pero eh, a, es, es extraño que estamos en una época que al menos en la empresa más grande eh, internacionalmente, que tiene un alcance drásticamente mayor a y ahora con las estadísticas de las búsquedas en internet y todo, o sea, en el piso con IW, ¿no? aún eh, no, no está esa estrella como que tremendo, como el, el total package, el verdadero total package, ¿no? O sea, y en, en AEW sí hay MJF, eh, hay espacios para que Moxley y Danielson brillen por lo que en verdad son, pero la plataforma no es aún tan grande, ¿no? No es transversal, ¿no? O sea, eh, entonces es interesante que cuando lleguemos a 20 años. Más adelante, Alessandro, eh, ¿quién es mejor? Eh, eh, ¿MJF o, o, o qué sé yo? No sé, ¿Se dará eso? Esa es la pregunta que tengo yo. ¿O el Racing va a estar muerto en 20 años más? Lo vamos a ver, no sé, 20 personas. Eh, los que vemos level up. No, en verdad, ni siquiera yo veo level up. Pero ustedes entienden. Entonces es un debate interesante para en futuro. Pero en verdad, esto de Bret y John, que sea aún tan vigente, hablan de lo grandes que son ambos. Eh, más, yo soy un poquito más de Bret, la verdad. O sea, como que... Es más atemporal el hombre, en mi opinión. Eh, ver combates de él me gusta más que ver los de Chon. Eh, pero no sé qué opinas tú, Alessandro, ¿no? Tú que estás con Monday Night y con Walter, y que cómo, cómo, cómo tú aprecias este debate, por ejemplo. Sí, al final es una cuestión de gustos, así que. Me gustan ambos. O sea, los combates de ambos son buenos, ambos son buenos en lo que hacen. Si tuviera que elegir también, creo que Brett es un poco más. Atemporal, ¿no? Como que es un buen combate de Bret, es bueno hace 20 años y es bueno ahora. Uno de Sean puede que para su época, de pronto... Eh, o sea, digamos, es como circunstancial, ¿no? Uno puede apreciar lo que hacía, de pronto sacar alguna cosa y adaptarla al, al estilo actual, ¿no? Pero eh, no todo así es como que tan uno y uno como puede ser lo de Bret Hart. Así que es cuestión al final de estilos. Ambos me parece que tienen... Eh, lo suficiente como para ubicarse y entre los mejores de la historia y demás. Así que es un debate que puede que continúe sobre todo para gente que está empeñada en elegir uno o el otro o elegir uno y el decir que el otro no no está a la altura.